En el auditorio, Olga Tuni Vidales se llevó a cabo la Jornada Académica de la Diversidad Surcolombiana. Ponencias que dan muestra de investigaciones en el área de ciencias naturales fueron expuestas a los estudiantes. Esta es una jornada académica y cultural sobre la diversidad de Colombia, que lo ha organizado el Semillero de Investigación Mamakiwe, que está adscrito al Grupo de Investigación y Pedagogía en Biodiversidad, liderado por los profesores Hilda del Carmen Dueñas y Mijael Brandt. El evento del día de hoy es la celebración del Día de la Biodiversidad en Colombia, que se celebra específicamente el día 11 de septiembre. Es un día que pues marca una historia bien importante en nuestro país, porque es el nacimiento de José Celestino Mutis. La presentación de un libro que fue producto de mi tesis de la licenciatura, que se titula Plantas utilizadas en una comunidad cafetera de Acevedo Huila. Es un catálogo etnobotánico en la cual lo que quisimos hacer fue reconocer cuáles son las especies que son aprovechadas por una comunidad cafetera. Todas las ponencias son relacionadas con estudios que se han hecho en el departamento del Huila con relación a la biodiversidad. Un proceso investigativo desde que ellos empiezan a trabajar en el semillero. Ellos se vinculan desde los primeros semestres de su carrera y es un proceso de aprendizaje realizando investigación. Yo creo que porque estamos rompiendo con los tipos de investigación, en la cual el investigador es el que tiene el conocimiento. En este caso, lo que hacemos es ponernos al servicio de la comunidad. Nos estamos al mismo nivel en el cual ellos tienen un conocimiento y nosotros podemos ayudar a retribuirlo. Entonces, le estamos dando a la comunidad académica información sobre especies que son utilizadas, especies que están amenazadas y además de estrategias que ellos están utilizando.